Ay, güey. Muy. Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas. Y todo lo que está en medio. Yo soy Barbitas, retomando aquí este bonito ejercicio de la lectura. Después de unas ligeras vacaciones, movimientos culturales, telúrgicos. Y no me acuerdo dónde nos quedamos. Espero que estén disfrutando sus vacaciones patrocinadas por la Iglesia Católica. Y no se olviden, amigos, que la cultura se comparte y se reparte. Sin más por el momento, vamos a seguir avanzando con la renuncia de Madero y Pino Suárez. Ignorando todavía los asesinatos de Gustavo Madero y Adolfo Basso, los padres de Madero, Francisco Madero y Mercedes G. de Madero, se dirigieron al cuerpo diplomático, acreditado ante el gobierno mexicano, para que imponiendo sus buenos oficios con los generales traidores, consiguieran que estos garantizaran la vida, no solo de los Madero, sino también la de Pino Suárez. Pero el embajador Wilson, negándose a usar su influencia en tal sentido, comisionó a los ministros de España y Cuba, a fin de que fueran ellos los que cumplieran esta gestión, que el general Blanquet juzgó inútil, porque, según él, la vida de Madero no corría peligro de ninguna especie, mucho menos ahora que de acuerdo con las exigencias del general Juvencio Robles, agente de Huerta, ante el presidente Madero, este había aceptado renunciar ese mismo día 19, al alto cargo que la nación y el pueblo mexicano le habían confiado en una función electoral irreprochable. Madero, en efecto, creyendo en la sinceridad del ofrecimiento de Huerta, estaba conforme con presentar su renuncia a presidencia de la República, siempre que se cumpliera con las bases que él proponía como fundamental para acceder a lo que se exigía. Número 1. Respeto al orden constitucional de los estados, debiendo permanecer en sus puestos los gobernadores existentes. Número 2. No molestar a los amigos del señor Madero por motivos políticos. Número 3. El mismo señor Madero, junto con su hermano Gustavo, el presidente creía que su hermano vivía. El licenciado Pino Suárez y el general Ángeles, a quien Huerta había puesto preso también, todos con sus respectivas familias, serían conducidos esa misma noche, el 19, en condiciones de completa seguridad, en un tren especial a Veracruz, para embarcar enseguida al extranjero. 4. Los acompañarían hasta el puerto varios ministros extranjeros, depositarios de la renuncia del presidente y del vicepresidente, a cambio de una carta general, Huerta, aceptando estas condiciones y ofreciendo cumplirlas. 5. La doble renuncia será enviada al Congreso en cuanto se hubieran embarcado aquellos personajes. Se sobreentiende que Huerta jamás pensó en cumplir este nuevo compromiso, pero Madero tornaba su ciega confianza a su eterno no aprender en el desarrollo mismo de los hechos, a adoptar las medidas más convenientes para defenderse él y defender la causa que representaba, olvidando que la única posibilidad que tenía de escapar con vida de esta nueva acechanza dependía precisamente de su negativa a renunciar al cargo que desempeñaba y que constituía su mejor defensa, porque mientras Madero hubiera sido el presidente legal de la República, quizá Huerta no se hubiera atrevido a atentar contra su vida, pero no convenía a los intereses de Huerta permitir que Madero, libre, reclamara sus derechos comulgados por algunos jefes militares y pusiera nuevamente en pie de lucha al pueblo mexicano. Madero, sin embargo, renunció y entregó al secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, el documento que lo ponía atado de pies y manos, en poder de los generales traidores. Este documento estaba dirigido a la Cámara de Diputados y no debería de ser entregado hasta que él y los suyos se hallaran a salvo, en vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá en la nación. Y para mayor tranquilidad de ella, decía, hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, para los que fuimos elegidos. Por más que Pino Suárez, con gran valentía, había querido expresar de modo categórico la causa de esta renuncia, contra la opinión de sus amigos, que temerosos por su vida, lo obligaron a desistir de tal propósito. Inútil hubiera sido especificar terminantemente los motivos de la renuncia de los altos funcionarios de la República, porque así que Huerta se enteró de que habían resuelto de acuerdo con sus exigencias, ordenó a Lascurain que hiciera entrega de la citada renuncia a la Cámara de Diputados, que reunida en Congreso General la aprobó, contrayendo con este hecho, y sobre todo, el bloque renovador.
Adicto a Madero que no supo cumplir con su patriótico deber de oponerse a ella. Una grave responsabilidad histórica. Aceptada por el Congreso la renuncia, con la exclusión de los diputados Alarcón, Escudero, Hurtado Espinosa, Morales Navarro, Luis Ortega, Méndez y Rojas, que votaron en contra, pero sin que ninguno la impugnara. El propio proceso nombró para ocupar la presidencia de la República, con el carácter de presidente interino, a Pedro Lascurain, quien tardó en sus funciones 45 minutos, sin salir del recinto oficial del Congreso. Acto continuo, Lascurain nombró secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, y renunció a su vez a la presidencia, llamándose a Huerta para que hiciera protesta de ley, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución del país, como presidente de la República. La honrosa actitud de Manuel Márquez Sterling. Contrastando con la actitud del embajador de los Estados Unidos, el ministro de Cuba, Manuel Márquez Sterling, mantuvo durante aquellos trágicos y dramáticos días una línea de conducta irreprochable y una alteza de miras que lo honra a él y honra a su patria. Frente al comportamiento del diplomático yanqui, el ministro de Cuba escribió: para seguir una política paralela a la suya, sería indispensable que yo también conspirase, lo que entraba en fricción con su moral y con sus propósitos humanitarios. Así se le vio paso a paso y a lo largo de la decena trágica y de los días que la siguieron, haciendo improbos esfuerzos en beneficio de las víctimas del cuartelazo de febrero y de las familias atormentadas, convencido del peligro que se cernía sobre Madero y Pino Suárez, hizo lo posible por salvarlos, acompañó a los sacrificados durante la noche anterior a que fueran inmolados, por sus victimarios, y en su última conversación con Madero, oyó de sus labios esta tardía confesión de sus faltas. Un presidente electo por 5 años, derrocado a los 15 meses, solo debe quejarse de sí mismo. La causa es esta, y así la historia, si es justa, lo dirá. No supo sostenerse. Si vuelvo a gobernar, me rodaré de hombres que no sean medias tintas. He cometido grandes errores, pero ya es tarde. Márquez Sterling luchó diplomáticamente, por rescatar de manos de sus verdugos al presidente y vicepresidente de la República, gesto que Madero agradeció, dedicándole un retrato suyo con este ruego: guárdelo usted en memoria de esta noche desolada, noche en que solo la presencia del embajador de Cuba, al lado de los prisioneros, alejaría, aunque no fuera sino por unas horas, a la muerte. Cuando Huerta ofreció respetar la vida de Madero y Pino Suárez, Márquez Sterling puso a su disposición el crucero de la Armada Cubana, Cuba, para trasladarlos a Gran Antilla. Y luego, cuando Madero y Pino Suárez fueron asesinados al fin, Márquez Sterling solicitó su intervención al embajador americano a fin de conseguir que los cadáveres de las víctimas fueran entregados a sus familiares. La desdichada viuda del señor Madero se encuentra en la legación de Cuba en los actuales tristísimos instantes, y me refiere que estuvo a solicitar del general Blanquet una orden para entrar en la penitenciaría a ver el cadáver de su infortunado esposo. El general le dio la orden escrita, pero en la penitenciaría se le arrebataron de la mano el papel y tuvo que retirarse. La señora de Madero quiere de cualquier modo que le entreguen el cadáver de su marido para ella darle cristiana sepultura. Y yo ruego a V.E., señor embajador, en nombre de la piedad que la desventura y el dolor inmenso inspiran, y por la nobleza y la generosidad de carácter de V.E., que interponga su influencia para que la señora Madero sea complacida. No sé qué signifique V.E. Si alguien puede educarme, V.E. Wilson, con refinada hipocresía, le contestó que de la barra, de visita en la embajada yanqui, casualmente, a la hora de la comunicación de Márquez Sterling había llegado, salía enseguida a entrevistar a Huerta, para procurar, no tan solo la orden necesaria, sino para imponer su influencia con este fin. Así, evadía el decano del cuerpo diplomático hacer las gestiones que se le sugerían, pero queriendo dar la impresión de humanitarismo, terminaba su respuesta con estas cínicas palabras, que en sus labios no eran sino una vil profanación: ruego a su excelencia que me haga el favor de expresar a la señora de Madero mi profunda simpatía y la de mi señora esposa por ella y su familia, y de decirle en estos momentos difíciles de ayudarla en cuanto sea posible. Después de organizar el asesinato de su marido, digo, a mí me gustaría ayudarla. O sea, es realmente lo más humano que podemos hacer. Por supuesto, güey, obvio,
O sea, ¿por qué les extraña que los gringos funcionen diferente? El crimen. El 22 de febrero de 1913, la embajada norteamericana conmemoraba el natalicio de George Washington, con asistencia de Huerta y los nuevos personajes de su gobierno. Lamebotas. En la recepción, MRS Wilson le tomaba del brazo a Huerta y rompe la marcha en dirección al buffet, seguida de las parejas que ella misma ha designado. MR Wilson, tieso, grave, solemne, levanta su copa de champaña. Huerta, mirándole fijamente, le imita. 100 copas más derraman sus espumas. Era en memoria de George Washington. 3 horas y media vivirían todavía Madero y Pino Suárez, porque Huerta había dispuesto ya que sobre el limpio y generoso nombre de George Washington cayera la sangre limpia y generosa del presidente y vicepresidente de la República Mexicana. La versión oficial, frangollada en la estéril imaginación de los criminales, propagó el increíble embuste. El señor presidente de la República reunía a sus gabinetes a las 12:30 de la noche para darle cuenta de que los señores Madero y Pino Suárez, que se encontraban detenidos en Palacio a la disposición de la Secretaría de Guerra, fueron conducidos a la penitenciaría, según estaba acordado, cuyo establecimiento se había puesto bajo la dirección de un jefe del ejército para mayores y mutuas garantías. Que al llegar los automóviles en que iban los prisioneros al tramo final del camino de la penitenciaría, fueron atacados por un grupo armado, y habiendo bajado la escolta para defenderse, al mismo tiempo que el grupo aumentaba, pretendieron huir los prisioneros. Que entonces tuvo lugar un tiroteo del que resultaron heridos 2 o 3 de los agresores y muerto otro de ellos, destrozados los autos y muertos también los 2 prisioneros. Quienes hicieron el juego a los asesinos afirmaban que al ser atacados los automóviles en los cuales trasladaban a las víctimas del Palacio Nacional a la penitenciaría del distrito, de improviso, y cuando los fugitivos reos habían logrado distanciarse de los autos a la luz de los fogonazos producidos por los disparos, se vio caer rápida y pesadamente por tierra al expresidente, mientras Pino Suárez, vacilante, se llevaba las manos al cuerpo para caer enseguida, no muy lejos del cuerpo de Madero. Pero la mentira se descubriría con la sola lectura del certificado médico, en que se hacía constar que Madero falleció a consecuencia de 2 heridas penetrantes en el cráneo, y Pino Suárez de 13 heridas penetrantes en el cráneo también. La realidad revelada con el tiempo por uno de los asesinos, el mayor Francisco Cárdenas, fue otra. Según este, el famoso con Cecilio, de la Ciudadela, reunió un grupo de gendarmes para fingir la conjura y atacar los automóviles en que iban los 2 mártires. Los automóviles, agrega, llegaron a la penitenciaría sin encontrar a Ocón y sus maldados corifeos. Madero se acercó al estribo, serenamente cayendo, creyendo que había finalizado la jornada. Pero Cárdenas le sujetó mientras pedía noticias a la gente del coronel Ballesteros. También, sometido a la disciplina militar, informado a satisfacción, dispuso Cárdenas que continuara el convoy hacia el sur, y tranquilizó al apóstol, que con esta oportuna mentira, vamos a entrar por la puerta de la espalda. En eso divisó Ocón y a sus gendarmes emboscados, y detuvo la marcha de los 2 automóviles. Baje usted, dijo el apóstol, y cuando Madero ponía pie en tierra, le disparó un balazo en la cabeza. El cabo Pimienta hizo idénticos honores a la disciplina militar en la persona de Pino Suárez, y sobre los cadáveres palpitantes, Ocón simuló el ataque que empapaba las manos de sangre, en la sangre de Gustavo Madero. El yo acuso, de Luis Manuel Rojas. Ante actos tan proditorios, Heriberto Barrón presentó a la Cámara de Diputados una bien documentada acusación contra Victoriano Huerta, pidiendo que aquella constituida en un gran jurado declarara que había motivos para procesarlo por los delitos de rebelión, traición, usurpación de funciones y violencias contra prisioneros o presos y despojándolo del fuero constitucional. Decrete su prisión preventiva, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial que debe juzgarlo y sentenciarlo. Mas lo que causó enorme sensación, tanto desde el punto de vista nacional como desde el internacional, fue el yo acuso del diputado Luis Manuel Rojas, quien, inspirado en el histórico y famoso Jacques de Emilio Sola, durante el sonado proceso Dreyfus, lanzó al embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, el comprobado cargo de haber complicado en los acontecimientos nacionales que tuvieron como trágico final
el derrocamiento y el asesinato de las autoridades legales de nuestro país, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Y este es Francisco Villa, un grabado de Alberto Beltrán. Está chido, la neta, mi general Villa, güey. Este sí lo vamos a separar. Las acusaciones, una a una, salieron de la pluma de Luis Manuel Rojas con fuerza incontrastable. Yo acuso a Mr. Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, ante el honorable criterio del gran pueblo americano, como responsable moral de la muerte de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que fueron electos por el pueblo, presidente y vicepresidente de la República Mexicana en 1911. Lo acuso igualmente de haber echado en la balanza los destinos de México, toda su influencia como representante de Washington, para inclinarle en favor de un gobierno espurio, de haber manejado la amenaza de una intervención armada norteamericana para favorecer sus fines particulares, de haber tenido tiempo, a tiempo, noticia del golpe de Estado contra el gobierno legalmente constituido, apoyando a los conspiradores, de haber demostrado su parcialidad en favor de Félix Díaz, desde la vez en que éste se sublevara en octubre de 1912 en Veracruz. De haber actuado contra Madero, aconsejado simplemente por sus resentimientos particulares, de haber presumido que Madero, tanto como Pino Suárez, podrían ser sacrificados, de no amparar a los prisioneros bajo la bandera de las barras y las estrellas, de no haber informado exactamente a su gobierno de los sucesos que en México se desarrollaron en los 10 de febrero de 1913, de haber aconsejado a Huerta que hiciera legalizar su situación por el Congreso de la Unión, y de influir sobre algunos miembros de la colonia norteamericana en nuestro país, con el propósito de permanecer en su puesto de embajador aquí, a pesar de no ser tan grato como realmente no lo era en la mayoría de la población mexicana. Para proteger a Wilson, Huerta declaró que la gestión diplomática del honorable señor Wilson ha tenido por finalidad, en las actuales circunstancias, solamente el restablecimiento de la paz y la armonía entre nosotros. En tanto que Félix Díaz, a su vez, salía garante de que la conducta del embajador norteamericano había sido enteramente correcta, pero correspondió el presidente Taft, al abandonar el poder, denunciar que había sido su embajador ante el gobierno mexicano quien le había aconsejado contemporizar con el usurpador, mientras que la prensa de los Estados Unidos y los americanos residentes en México se dirigían a mí y a los miembros del Congreso pidiendo protección contra Huerta y censurando a mi ministro y pretendiendo justificar el hecho. Afirmaba que la proximidad del cambio de gobierno en Estados Unidos, en donde estaba para recibirlo de sus manos Woodrow Wilson, lo había decidido a no retirar de nuestro país al nefasto Henry Lane Wilson. Como hay situaciones en la historia que se parecen, ¿no? Como el influir de un puerco norteamericano. Si no les gusta cómo me expreso, váyanse a otro lugar. Puede tener tanto impacto en la vida política de un lugar, ¿no? Y como siempre les pregunto, güey, ¿en qué se parece esta historia al espurio del, no sé, cuándo fue el gobierno pasado? 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, en el 2012. ¿Qué tanto, qué tan poco tienen que ver o tenían que ver las embajadas de ese país vecino del norte que tenemos? Cochinada que se está cayendo a pedazos ahorita en el 2023. ¿Tenía que ver con lo que a nosotros les pasaba, güey? ¿Y qué coincidencias encuentran ustedes en la temporalidad de que a raíz de que se empezaron a hacer todos estos cambios, como la independencia energética en México y todas estas cosas que hace la gente de este gobierno, se le empezó a caer el rancho a los gringos, güey? No se habían dado cuenta. ¿Y cómo empezaron a cambiar un chorro de cosas en su país? Particularmente en la economía, güey. No necesitan ser los grandes economistas. Solo tener dos deditos de frente, empezar a hacer su tarea y empezar a buscar las coincidencias entre cuando empezó a pasar esto aquí, que empezó a pasar allá. Cuando se empezaron a salir de aquí, quién se empezó a emputar allá. Y van a ver cómo realmente sus superpotencias, güey, dependen de nosotros y de muchos otros países enteramente. De superpotencias no tienen nada. Nos han hecho superpendejos, pero hemos estado despertando.
El huertismo. Ahí. Su carácter regresivo. El cuartelazo. Ha sido absurda conjura de gente rica, de industriales omnipotentes, de banqueros acaudalados y de comerciantes favoritos que ansían su fetiche y labran sin saberlo su ruina. Dice Márquez Sterling, con indiscutible acento, acierto, para enseguida insistir al general Huerta. Lo apoyaron las clases altas, pero el general Huerta obró, sin duda, en prejuicio de sus más caros intereses. Lo apoyaron aturdidos por su devoción a los métodos brutales. Lo apoyaron, además, por el ansia de sojuzgar, bajo el sable de un cacique, a las clases inferiores, como en la época de don Porfirio. Lo apoyaron a sí mismo, por miedo a la revolución y finalmente por miedo a Huerta. En cambio, la dictadura carecía de masas populares que le sirvieran de cimiento político. Este sereno juicio concreta una gran verdad, porque fueron las clases dominantes de la época porfiriana las que con saña sin igual combatieron a Madero y a su régimen, soñando con un retorno al pasado, con un volver a la prosperidad de sus negocios bajo la vigilancia del sable porfiriano. Les digo, güey, haz de cuenta que estamos hablando de ahorita, pero le tendríamos que cambiar los nombres. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? ¿O para qué nos metemos en política? El sereno juicio concreta una gran verdad, porque fueron las clases burgueses de la época neoliberal las que con saña sin igual combatieron al pueblo y a su régimen, soñando con un retorno al pasado, con un volver a la prosperidad de sus negocios, bajo la vigilancia del sable del gobierno. Bajo la vigilancia del sable de los pinos. Para que a ver si así le entienden a una parte de una rola del... Me parece que estoy casi seguro. Hoy nomás el cantinfleo impresionante. No, pero me parece. Coma, y estoy casi seguro que es de los Tigres del Norte. Que dice, no hace daño usar sombrero, aunque sombra den los pinos. Pero de tal modo fue soliviantada la conciencia popular por los asesinatos de Madero y Pino Suárez, así como por los crímenes y atentados del régimen huertista, que nada pudo detener al pueblo en armas y al proceso ascendente de la revolución. Por otra parte, en los cálculos de Huerta no entraba la idea de insistir en el porfiriato, ni la de permitir que quienes habían dominado al país durante largos 30 años reconquistaran la posición que al amparo de Félix Díaz pensaban reconquistar. Todo es un error y parte base equivocada, decía Carlos Pereira, subsecretario de Relaciones en el gabinete de Huerta, al ministro de Cuba en nuestro país. El régimen del general Díaz ya pasó para siempre, y nadie en México desea ni reclama ni pretende su aborrecido sistema. La situación política, hábilmente creada por el general Huerta, es nueva, responde a los ideales que no amasó el porfirismo y conducirá a la nación a su engrandecimiento. Las palabras de Pereira respondían a una realidad a medias. Huerta sí aspiraba a asentar un régimen propio, para lo cual estaba dispuesto a todo, pero no fincaría ni la prosperidad del país, ni la paz de las clases dominantes, ni la paz que las clases dominantes ansiaban. Antes bien, desencadenaría la guerra civil. Ya vi por qué luego se quejan los haters de que no sé leer. Discúlpenme por ser real. Desencadenaría la guerra civil. Ahora sin términos medios que vendría a modificar, aunque no fuera sino en parte, la estructura económica, política y social de México, Huerta requería para poner en práctica sus objetivos, de nuevo, cuadros políticos y militares que formaría él mismo, con quienes hasta entonces habían permanecido como figuras secundarias en una y otra actividad. Porque él no intentaba prolongar el porfiriato, sino por lo contrario, liquidarlo y construir, sobre sus despojos, un régimen con características propias. Así surgió su sangrienta dictadura, que no se detendría ante nada, barriendo a sus enemigos y a sus aliados de ayer, los partidarios de Félix Díaz, que creían fácil proseguir la obra del porfiriato, amparados por la felonía huertista. En su doble tarea de captarse a los Estados Unidos y pacificar al país, más dura se hacía su mano y más arbitrario y laberíntico su régimen. Los consejeros desconfiaban de Huerta, que perseguía indistintamente a sus propios amigos o a los del príncipe Félix.
en ocasiones medidos por igual rasero que el más obstinado maderista. Su ideal reposaba íntegro en los elementos represivos. Los rotativos adornaban a diario sus páginas con retratos del dictador, entrando en el palacio, comiendo en un banquete o saludando con dientes de fuera desde un balcón, a llevar hasta sus últimas consecuencias estos proyectos. Lo ayudó como Porfirio Díaz, en una época, la prensa mercenaria de México. Esa misma prensa que tanto denigró a Madero y que ahora, suspendida sobre su cabeza, la espada militarista, tornaba su vieja postura a reaccionar y servir. El periodista se hizo polizonte y en su periódico denunciaba a los patriotas que no querían ser esclavos. La calumnia en letras de molde, harta las ansias del amo. Y el periodista escribe como si arrebatado cosiera a puñaladas el vientre del enemigo. Estos artículos de pomposa literatura, llenos de veneno, invita al exterminio de todo el que sienta nostalgias de libertad. Porque Huerta allanó, por medio de la corrupción, muchos escrúpulos, pero las clases dominantes del porfiriato no pudieron decir que habían alcanzado una victoria, ya que esa victoria sobre la democracia y la libertad fue una victoria tan peligrosa para ellas mismas como las famosas victorias pírricas para el rey Épiro, vencedor de los romanos. Si se piensa que, sobre la geografía nacional, a todo lo ancho de la tierra mexicana, ardía ya el fuego de la revolución. No hay una cosa, ¿sí me entiendes, güey? O sea, nada nuevo, ñeros. Nada más que no conocemos nuestra historia y por eso la repetimos. Así que por favor ayúdame. Comparte, distribuye, reparte, comenta, discute este tipo de cosas, güey. Busca este tipo de libros, cabrón. Edúcate. No te quedes con lo que te dice la SEP. Cabrón, hasta este sexenio, los libros de la SEP, hasta me trabo, güey, se imprimían por compañías españolas, vato. Qué esperanza. Todo lo que sabemos de nuestros códices, todo lo que sabemos de nuestros ancestros, son traducciones de alguien con la son las traducciones de los sacerdotes, güey, que tenían una cosmovisión de este tamaño, güey, y querían entender un pueblo como el nuestro. Por favor, güey. O sea, ya estuvo. Emiliano Zapata contra Huerta. Zapata no manchó su pasado de traición revolucionaria, reconociendo el estado de cosas emanado del cuartelazo de febrero. El caudillo del sur dejó sentada, desde el principio, su actitud ante el crimen y la barbarie. El 20 de febrero, 1913, cuando Huerta había prendido ya a los gobernantes constitucionales de la República, sus fuerzas atacaron Tlalpan, defendida por tropas huertistas. Y saliendo al paso de cualquier malentendido y de los errores en que sus jefes pudieran incurrir, dio curso a una circular con la cual prevenía a los suyos contra el gobierno huertista, al que condenaba categóricamente. Tengo noticias de que el actual gobierno ilegal pretende entrar en tratos de paz con los jefes revolucionarios por medio de conferencias, que no son otra cosa que unas emboscadas para atraparlos y fusilarlos. En tal virtud, tome sus precauciones en lo sucesivo, y lo mismo, que ataque al enemigo cuantas veces se presente, y no pierda oportunidad de batirlo, porque es la única manera de acabar con ellos. Transcurridos algunos días, Zapata, a consulta relativa que le hiciera Genovevo de la O, respondió que todo aquel que se presentara en su campamento como enviado de paz fuera procesado y castigado. Y citó los casos de Simón Beltrán, Blas Sobrino, Yocampo y otros a quienes se había prendido. Procesado por pretender alentar a las actividades de esta índole entre los revolucionarios del sur. Pero durante el mes de abril, después de que los delegados de paz enviados por Orozco llegaron a los dominios de la revolución agraria, Pascual Orozco padre informó a su hijo, el general, que ahí se había oído con atención, por lo que Zapata se sintió obligado a aclarar, una vez más, que la revolución no se está en arreglos de paz con nadie, absolutamente, porque él, Zapata, no estaba dispuesto a entrar en negociaciones con un gobierno ilegal y usurpador. Y meses más tarde, indignado por la campaña sin cuartel que las fuerzas huertistas desarrollaban contra los campesinos de Morelos, apostrofó a Orozco padre, testigo, como él, de la criminal carnicería perpetrada contra mujeres, ancianos y niños indefensos, preguntándole: ¿a este gobierno que usted representa quiere usted, que se llama revolucionario, que yo me rinda? Ordenando, acto continuo, su fusilamiento,
En mayo de 1913, Zapata y los jefes surianos reformaron el plan de Ayala, desconociendo a Pascual Orozco como jefe de la revolución. Y como por la ambición de un mono, se puede ir toda la basura, güey. La actitud de Pascual Orozco y otros ex revolucionarios. Contrariamente a la levantada enérgica postura de Zapata, Pascual Orozco y otros antiguos revolucionarios se apresuraron a reconocer la autoridad de Victoriano Huerta. Es cierto que por lo que Orozco y los guerrilleros del norte toca, estos quisieron enmascarar su claudicación con algunas condiciones de tipo revolucionario, como aquella que exigía una inmediata solución del problema agrario, mas la subordinación de Orozco a su antiguo vencedor se hallaba inspirada en la apostasía nacida en los días del asalto a Ciudad Juárez. Otro grupo de exmaderistas, estos del sur, encabezados por Juan Andrew Almazán, no disfrazaban su tendencia revolucionaria y se descubrían sin ambages. El zapatismo es la bandera de los bandidos, afirmaban, la bandera de los que matan, de los que roban, de los que saquean. La sumisión de los jefes rebeldes guerrerenses es una muestra palpable de que no teníamos ligas con los bandidos, de que nuestro fin único era el derrocamiento del señor Madero. Y en una cuenta que Orozco dirigió a Almazán, recomendándole fe absoluta en el gabinete huertista, terminaba encareciéndole la necesidad de unirse a Huerta para la pacificación absoluta del país. Pero por mucho que estos, ya que ellos se afanaran, no conseguían engañar a nadie, recibiendo como justa cosecha de su perfidia la indiferencia y el desprecio. Yo creo que lo importante aquí que pensemos es cómo... Ay, se me fue el hilo de pensamiento, discúlpenme. Cómo aquí podemos ver, güey, la diferencia entre mexicanos. Y si a alguno de ustedes le gusta la política y le encantaría ser el nuevo político mexicano, yo les voy a decir algo muy importante que tienen que pensar, güey. México es un país tan grande y tan extenso que ponernos todos de acuerdo es un pedo gigantesco, brutal, interesante. O sea, tan es así que no estamos de acuerdo ni en la palabra quesadilla. ¿Sí me entiendes? Y para algunos, güey, significa una cosa, para otros significa otra cosa. Tenemos una identidad cultural tan grande y estamos hechos de tantos pueblos que somos, o sea, que ser mexicano es ser parte de todo eso, güey. No todos lo entienden ni están dispuestos a entender a los demás, güey. ¿A qué me refiero? Yo he vivido en el sur de este país, en la bonita y hermosa tierra de Oaxaca, pero también he vivido en el centro, en la gran Tenochtitlán, en Querétaro, en San Luis Potosí, un poquito más al norte, en Guadalajara, pero también mucho más al norte, donde empieza la carne asada y, como dicen por ahí, se termina la cultura, en Monterrey. Y créanme que les puedo decir que si sientas a un regio, si sientas a un querenaco, perdón, a un queretano, y si sientas a un oaxaqueño en la misma mesa, ¡verga, güey! O sea, entre conceptos, cocina y palabras, sinónimos, pleonasmos, apodos, ¿cómo se llama el slang, la palabrería de la calle? Vato, todo es distinto, güey. Todo es distinto, güey. Tienen climas opuestos totalmente, güey. Inclusive el queretano que está en medio, en el ombligo del país. Entonces aquí podemos ver ese tipo de detalles, güey. Como la gente de un lado todavía no estaba contenta, pero la gente del otro, que era un poquito más agachona, ¿no? O que estaba más preocupada por otro tipo de intereses, vamos a dejarlo así, iban cambiando sus actitudes políticas a conforme les fuera conviniendo, güey. Como siempre ha sido. Entonces, si aquí nos está escuchando el siguiente presidente de México, vato, si logras lo que hicieron estos de unir a toda la raza del país, tienes un país que no para nadie. Ahí se los dejo de tarea. Victoriano Huerta y Félix Díaz, viva México, puñales. En un editorial publicado en el periódico El País, con fecha 8 de marzo de 1913, se lee lo siguiente. Uno de los actos más trascendentales que han tenido lugar en la República, desde la prisión de los señores Madero y Pino Suárez, ha sido sin duda el convenio firmado por los generales Díaz y Huerta, el 18 de febrero del último. En este documento se fijaron las bases del nuevo orden de cosas, designándose las personas que deberían formar el gabinete,
y se insinuó la idea de que el jefe de las fuerzas de la Ciudadela lanzaría su candidatura en la presidencia de la República. En este memorable convenio se olvidó algo importantísimo y cuya urgencia se hace cada día más notoria: fijar la época en la que se verificarían las elecciones presidenciales. A continuación, se aludía a las contradicciones surgidas de los preceptos de la Constitución General de la República, que si en su artículo 81 obligaba a convocar a las elecciones enseguida, en su artículo 76, en cambio, expresaba que para el ejercicio del sufragio en el país, este debía de mantenerse en paz, libre de actividades sediciosas, a fin de que todos los ciudadanos gozaran de las garantías indispensables que para un acto de tal naturaleza tenían derecho a disfrutar. El editorialista, cuyo tendencioso artículo se adelantaba a los fines que Huerta perseguía, revelaba que el entrevistado, Félix Díaz, para que dijera cuánto debían efectuarse las elecciones, este había respondido que, desde luego, según lo prevenía la Constitución. ¿Pero era acaso esta la opinión de Victoriano Huerta? Pues si Huerta pensaba diferente, sería un conflicto de cuya trascendencia no queremos hacer conjeturas, porque nos expondríamos a exageraciones peligrosas, como para satisfacer al editorialista anónimo, al servicio sin duda del dictador. El secretario de Gobernación remitió al Congreso un proyecto de ley a fin de que el poder legislativo convocara elecciones de presidente y vicepresidente de la República, según los ordenamientos de la Constitución. Reunida la Cámara de Diputados, decidió en acuerdo económico que las elecciones correspondientes se efectuaran así, que fuera expedida la ley orgánica del artículo 76 de la Ley Fundamental de la Nación, reservándose la iniciativa correspondiente para su oportunidad. Vistos los trámites citados y el editorial de El País, cabe suponer que este había escrito, obedeciendo objetivos sugeridos por el propio Huerta o por sus consejeros, con vistas a anular a Félix Díaz en sus pretensiones presidenciales. Una semana después, Félix Díaz y Francisco León de la Barra, aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, respectivamente, presentaron su renuncia ante José Luis Requena, presidente del Partido Liberal Democrático, que postulaba y preparaba sus candidaturas para los cargos mencionados, con cinismo, sin paralelo, fingiendo olvidar sus negras tradiciones. Félix Díaz asentaba con hueca palabrería, provocar la continuación de la lucha fratricida, porque la convocatoria no se expide o se aplace indefinidamente. Sería destruir toda la historia de mi existencia. Sería manchar una vida cuyo culto primero ha sido, como ciudadano, el del deber, como soldado, el del honor. Huerta había nulificado a Félix Díaz, uno de los estorbos que se le atravesaban en su camino, y lo obligó a salir del país el 19 de julio de 1913, aunque su destierro fuera disimulado con los gajes de una embajada especial del gobierno huertista ante el emperador de Japón. Lo que sea de cada quien, sí tenemos que aceptar y confesar que hemos tenido un par de caudillos que han sido cabrones, güey. La neta. O sea, Huerta de pendejo no tenía un pelo, ¿sí me entiendes? Ha habido otros que sí han estado más mequillos, como Félix Díaz, ¿no? Pero sí creo, por ejemplo, que Huerta supo utilizar lo que tenía en su disposición, ¿no? Yo doy clases de arte y siempre le digo a los chicos que las herramientas que tienen son eso, güey, herramientas. Que la pintura son herramientas a su disposición. Y creo que Huerta fue una persona que supo utilizar las herramientas para alimentar su malinchismo. Y para posicionarse en un lugar de máximo autoridad y poder. En un país, güey, que si, por ejemplo, ahorita tú, básico, piensas que es un desmadre, no tienes idea de lo que estaba pasando, güey. Ya te hubieran matado, seguramente. Golpe de estado en Morelos. La actitud asumida por los gobernadores de los estados, exceptuando los de Coahuila, Sinaloa y Sonora, fue de sumisión incondicional al nuevo dictador. Hasta aquellos que, como Mestre, Chigliaza, en Tabasco, y Rafael Cepeda, en San Luis Potosí, reconocían su filiación maderista, contestaron a la circular girada por Huerta, participándoles haberse hecho cargo del poder, expresándoles su subordinación absoluta. Pero muy pronto, en algunos estados de la República, iba a estallar el conflicto que venía en línea directa del choque natural entre el espíritu democrático del régimen que acababa de desaparecer y la conducta dictatorial del régimen recientemente instaurado a la sombra del cuartelazo de febrero. En Morelos, el gobernador interino Benito Atajonar
Al comparecer ante la Cámara Local, en el momento de abrirse el periodo ordinario de sesiones, en el mes de abril 1913, hizo profesión democrática, subrayando su decisión de defender la soberanía del Estado, que parecía peligrar con la presencia del general Juvencio Robles ahí, y al contestar el presidente de la Cámara Local al mensaje del gobernador Tajonar, manifestó que cuando se había designado a este para tomar a su cuidado el gobierno de Morelos, lo había sido por la seguridad existente entre quienes lo escogieron, de haber elegido una persona digna y patriota, que nunca consentiría que fuera ultrajada la soberanía del Estado de Morelos, de donde se entendía que ésta realmente se hallaba amenazada. En efecto, Huerta había nombrado jefe militar en aquel estado al general Juvencio Robles, de tan ingrata memoria. Algo debió traslucirse sobre los verdaderos móviles de la presencia de este militar en Morelos, hasta el grado de orillar al gobernador Tajonar y al presidente de la legislatura local a decir lo que dijeron. Esto pudo corroborarse el 17 de abril, fecha que el mismo Juvencio Robles aprendió al gobernador del estado, el presidente de la Cámara Local y a todos los diputados a la propia legislatura, con beneplácito de la prensa, que aplaudiendo el golpe de estado reaccionario, hizo lo indecible para justificar las violaciones a la Constitución morelense, con la sustitución del gobernador interino por Juvencio Robles, que no era originario de Morelos, como lo establecía el Código Local. El País, en su edición del 18 de abril, hablaba de que, para salvar al Estado de las garras de la anarquía y el bandidaje, conviene que este meritado militar, se refería a Juvencio Robles, asuma el poder civil. En realidad, Morelos no constituía, sino un eslabón más, de la larga cadena de atropellos de la tiranía huertista. Fíjense cómo la prensa, siempre, forever and always, ha sido una máquina de propaganda del gobierno, vato. Y no ha cambiado nada. Que cambió el gobierno es otra cosa, güey. Pero la prensa sigue siendo una máquina de propaganda, no una distribuidora de la verdad. Si no, es la señora que inventa los chismes en esta colonia tan bonita y hermosa que es México. Chinguen a su madre todos ustedes periodistas de a peso que participan y colaboran con todo eso. Si nadie se los ha dicho hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, yo soy Barbitas y acuérdense de mí cada vez que respiren. Golpe de estado en Querétaro. El caso de Querétaro, semejante al de Morelos, ponía también al gobierno del estado en manos de un militar, el general Chicarró, quien había participado en los sucesos de la noche del 22 de febrero de 1913, durante las que fueron cegadas las existencias de Madero y Pino Suárez. La historia, si no igual exactamente a la de Morelos, sí obedecía a la misma intención huertista y a la misma mecánica puesta en juego por el dictador, llevando adelante el programa de militarización del país. Huerta había extendido nombramiento en favor del gobernador de Querétaro, con el grado de coronel. Nombramiento que este no aceptó, en vista de que con ello no lograría más que cambiar los títulos constitucionales con que el pueblo lo había investido por los de un militar subordinado entonces. No solo a la autoridad militar presidencial, sino a la autoridad militar de cualquier jefe superior a él, en grado y en mando. Negóse pues a cumplir tal pretensión, dirigiéndose a la capital de la República para conferenciar con Huerta en persona acerca de lo sucedido. Ya de regreso en Querétaro, informó a los diputados locales de los deseos del gobierno general de nombrar a un gobernador de su hechura, como el general Chicarró. En cuanto él solicitara la licencia para separarse de su cargo, se le imponía por un término de tres meses. La Cámara Local no llegó a reunirse por no haber podido completar el quórum correspondiente. Pero adueñadas del Palacio de Gobierno y del recinto de las legislaturas, las fuerzas de Chicarró, la ausencia del diputado propietario, con el que se ajustaba el número legal de representantes populares que la ley queretana señalaba, para que los acuerdos de la Cámara tuvieran validez, fue proveída con la presencia de un diputado suplente, que de modo arbitrario se hizo concurrir a la sesión convocada para dar vistos de legalidad a aquella nueva burla a la Constitución y a la voluntad popular. Informando a sus compañeros, los diputados al Congreso General, el diputado Juan N. Frías decía: se ve pues que por medios de la Fuerza Federal han sido reducidos a prisión los diputados de la legislatura del estado de Querétaro, que por medio de la presión de las armas han aceptado una licencia, y lo que es peor todavía, han hecho un nombramiento de gobernador con infracción manifiesta a los preceptos constitucionales que rigen aquel estado, y consiguientemente de la soberanía del mismo. Es preciso que la nación sepa en qué situación nos encontramos.
a dónde vamos y en qué condiciones se está trabajando para la militarización de la misma. Y sobre todo, que se descubra de una vez cuáles son las finalidades que se persiguen. Convocado Huerta por la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión e interpelado sobre los hechos descritos, respondió, transcribiendo a los representantes populares, un mensaje del propio Chicarró, que le informaba la paz que reinaba en Querétaro. El caso Tamariz. Así las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo eran cada vez más tirantes. Contribuyó a hacerlas más tensa todavía la actitud de la Cámara de Diputados frente al llamado caso Tamariz, suscitado con motivo del nombramiento que para Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes otorgó Victoriano Huerta a Eduardo Tamariz, diputado al Congreso de la Unión por el Estado de Tlaxcala y miembro destacado del Partido Católico. La Constitución establecía en estos casos la obligación de obtener la quiesencia de la Cámara a fin de que el diputado agraciado pudiera aceptar un nombramiento del Poder Ejecutivo, mientras se hallara en ejercicio activo de sus funciones. Pero Tamariz no lo hizo así, por lo que la Cámara se negó a concederle el permiso correspondiente a este gran disgusto de Huerta. A fin de que se tratara este asunto con el Poder Legislativo, fue comisionado Federico Gamboa, secretario de Relaciones Huertistas, quien compareció ante la representación nacional. Decidió sacar adelante los propósitos de su jefe. Para ello, Gamboa arguyó que Tamariz había renunciado ya a sus honorarios como secretario de la Instrucción Pública durante el tiempo que desempeñara en este cargo, y en vista de su calidad de diputado, pero el diputado Lardín replicó que la Constitución no prohibía recibir los emolumentos concernientes al empleo que cualquier diputado ocupara, sino aceptar, precisamente, el empleo citado sin previa autorización de la Cámara. Y una velada amenaza lanzada por Gamboa acerca de la integridad de México se hallaba amagada, y que de la Cámara podía incurrir en el desagrado de Huerta si se sostenía el acuerdo adoptado. Algún diputado juzgó indispensable aclarar los alcances que tendría este desagrado, y sí, de existir realmente una amenaza sobre la soberanía nacional. Esta desaparecería con la presencia de Tamariz en el gabinete de Huerta. Gamboa, provocando hilaridad entre los diputados, disertó sobre el respeto que el presidente de la República le merecían aquellos, tanto como individuos, como constitutivos, como constituidos colectivamente. No obstante, el Poder Legislativo impuso su autoridad. Y así, al siguiente día, Tamariz se presentó ante la Cámara de Diputados para comunicarle que, siendo respetuoso con sus resoluciones, había hecho llegar ya a Huerta su renuncia como secretario de la Instrucción Pública en su gobierno. El caso García Naranjo. El caso García Naranjo tomó las proporciones del anterior, porque el diputado Nemesio García Naranjo solicitó de la Cámara, antes de que aceptara el nombramiento de subsecretario de Instrucción Pública, que Huerta le confirió, el permiso de rigor. Sin embargo, días después, el propio diputado protestaba como secretario del mismo ramo, sin llenar este requisito, por lo que la Cámara formuló un acuerdo por medio del cual participaba Huerta, que García Naranjo carecía de la autorización legal para desempeñar su nuevo cargo. Pero este no dio lugar a mayores controversias, dado que, novio de las dificultades, se dirigió a la Cámara en solicitud de la licencia necesaria para poder cumplir con sus nuevas obligaciones. Creyó Huerta oportuno que su secretario de Relaciones, querido Moeno, saludara a la representación nacional a fin de borrar toda aspereza entre los poderes legislativo y ejecutivo del país. Lo que aludido intentó con un untuoso discurso, cuyas intenciones era fácil adivinar. Querido Moeno y García Naranjo integraban con Francisco Ligabel y José María Lozano el famoso cuadrilátero huertista, que en la Cámara de Diputados contendía diariamente en defensa del nuevo régimen contra los diputados maderistas del Bloque Renovador. La presencia de Moeno y García Naranjo en el gabinete de Huerta significaba el aprovechamiento de nuevos elementos políticos en los que el dictador se apoyaba para perpetuarse en el poder. ¿Qué les digo? La Casa del Obrero Mundial. Salud. No obstante la represión huertista, el movimiento obrero continuaba desarrollándose. En su seno hallaron cordial acogida algunos maderistas de relieve como Jesús Urueta y Serapio Rendón,
quienes no descansaban en la lucha que sostenían contra la dictadura. El 1 de mayo de 1913, despreciando los peligros que una acción como la que iba a iniciar acarreaba, la Casa del Obrero Mundial resolvió conmemorar los acontecimientos de Chicago con una manifestación en el transcurso de la cual quedaran en claro los sentimientos de los trabajadores y los pensamientos que, de cara a la realidad mexicana, reinaban entre el proletariado nacional. La manifestación revistió una gran importancia. Desfilaron miles y miles de obreros que, sin amedrentarse, sin perder de vista tampoco sus objetivos de clase, reclamaban la jornada de trabajo de 8 horas y el descanso dominical. La manifestación partió rumbo al centro de la ciudad, a eso de las 11 horas, clamorosa, imponente, turbadora. Se calcula que más de 20.000 trabajadores, entre ellos mujeres y hombres, formaban parte de ella. La misma prensa burguesa decía, después de efectuada, que según informes cablegráficos recibidos de Francia, España, Italia y Inglaterra y otras regiones, la manifestación llevada a cabo por los obreros en México había superado a la que con igual motivo, el día 1 de mayo, recorrió las calles de Londres. El 25 del mismo mes, cuando Huerta había impedido ya la celebración del mitin organizado por la Casa del Obrero Mundial en el Teatro Lírico de la capital, se efectuó un acto público en el Hemiciclo Juárez, en la Alameda de la Alameda Central. Los oradores hablaron con energía, pero la nota dramática la dio Serapio Rendón, quien enderezó una violencia catilinaria en contra de Huerta y su régimen sanguinario. Condenó a aquel y a Aureliano Blanquet por su acción de rufianes, acción de asesinos de encrucijada. Excitó a los trabajadores y a los que no eran para que hicieran un estudio detenido de las condiciones prevalecientes en el país, derivadas del cuartelazo de la Ciudadela, que culminó en el golpe de estado dado por Huerta y el asesinato de los señores Madero y Pino Suárez. Llamó al buen sentido de los metropolitanos conscientes y, por último, se dirigió a los policías que se hallaban presentes en el mitin, llamándoles esbirros del pueblo, sabuesos que solo asisten a las ceremonias como las que se celebra para entregar a quienes tenían la certeza, la entereza de hacer públicas sus opiniones. Una campaña de persecuciones y de atentados sin nombre se desató contra los trabajadores mexicanos, muchos de ellos concurrentes o no al acto referido, fueron encarcelados. Mas a pesar de todo, un grupo de obreros concurrió a la Cámara de Diputados para pedir que ésta exigiera a Huerta respeto a la vida ciudadana y su subordinación a las leyes del país. Por último, la Casa del Obrero Mundial adoptó las siguientes conclusiones. Número 1. La Casa del Obrero Mundial, fiel a sus principios y a sus tradiciones sindicalistas, declara que no hace ni hará política. Número 2. En consecuencia, si algún orador invadiese un discurso el terreno de la política, sería llamado al orden por el compañero que en esos momentos presida la sesión. Número 3. La Casa del Obrero Mundial ratifica, una vez más, su profesión de fe sindicalista y declara que su labor se concretará a promover la agrupación de los trabajadores en sindicatos gremiales. Y este es Carranza, un grabado de Alfredo Salce. O sea, el libro tiene dibujitos para que no nos aburramos. Estas declaraciones, honradas y terminantes, como todo lo que procede de la buena fe y el deseo ferviente de servir a una causa grande, destruyen las malévolas suposiciones de los enemigos de la clase obrera, que no pueden ver con buenos ojos el esfuerzo sano y pujante que se hace en sentido de la emancipación. No puedo evitar, sin embargo, esta oportunista declaración, el que la Casa del Obrero Mundial fuera asaltada y clausurada un año más tarde por los esbirros huertistas. Como que cuando no vas con el régimen, no vas con el régimen. Entonces, si son algún tipo de revolucionario actual, no anden en redes sociales poniendo todo lo que hacen. No se pongan de acuerdo en grupos de WhatsApp, bebés. Pónganse de acuerdo frente a frente. Asegúrense de que sus compañeros son compañeros, que sus compañeros son camaradas, no chingaderas. El terror. El asalto y la clausura de la Casa del Obrero Mundial formaba parte de la obra de terror implantada desde sus orígenes por la dictadura. Su primera víctima, Gustavo Madero, había sido bárbaramente asesinado en la Ciudadela. Luego, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez,
gobernantes legales del país fueron sacrificados con todo lujo de crueldades. Al otro día en Chihuahua, al general Antonio Rábago ordenaba la aprehensión de Abraham González, gobernador constitucional del estado, matándolo sin formación de causa. Luego al gobernador del Distrito Federal, ingeniero Enrique Cepeda, consumaba un nefando crimen al asesinar a Gabriel Hernández. Prestigiado jefe maderista, recluido en la cárcel de Belén por su fidelidad al gobierno legal de la República. El cuerpo de Hernández fue incinerado en los patios de la misma prisión por órdenes de Cepeda, verdadero tipo lombrosiano, a quien, para que burlara la ley, se le declaró irresponsable por actuar un estado patológico de sus facultades mentales. 22 peritos médicos opinaron sobre el particular, y al fin y el juez que instruyó el proceso, en vista de los dictámenes médicos que le fueron rendidos, declaró irresponsable del delito al ingeniero Cepeda y le puso en libertad. Asesinato del diputado Adolfo Guirrón. El 17 de agosto de 1913, el general Lauro Cejudo decía al secretario de Gobernación, Aureliano Urrutia, lo que sigue: «Hónreme comunicar a usted que hoy en la madrugada fue pasado por las armas el diputado Gorrión y un bandido procedente de Santa Lucrecia, apareciendo del parte que rinde el capitán Canseco, que fue atacada y escolta, resultando muertos diputado Gorrión y un rebelde. Y para premiar la lealtad del esbirro, proponía, recomiendo al capitán Canseco por buen desempeño de comisión». Aureliano Urrutia, el instigador del crimen, contestó de acuerdo con los deseos de Cejudo, comunicándole que, tal como lo solicitaba, el ascenso del capitán Canseco, autor material del asesinato del diputado Gurrión, estaba resuelto. Fíjate que yo conozco unos Canseco aquí en Puebletaro. Con el afán de satisfacer la morbosa curiosidad del secretario de Gobernación, el general Cejudo describía el crimen cometido, que no era sino la repetida escena de la ley fuga, de moda entonces en todo el país. Se simuló un combate donde pereció el referido Gurrión y un rebelde de los que atacaron la escolta de la custodia que lo custodiaba. Urrutia, interpelado por la Cámara de Diputados sobre los hechos referidos a través de su comisión permanente, en virtud de que la queja de la señora Juana C., viuda de Gurrión, madre del victimado, aleccionó a Cejudo: «Si acaso fuera requerido para dar informe sobre Adolfo C. Gurrión, sírvase indicar que tanto este diputado como Rivera Cabrera habían sido directores revolucionarios del motín de Tehuantepec, que con tal motivo la Secretaría de Guerra dio órdenes de aprehensión, que después de sofocado el motín, estos diputados se ocultaron en la hacienda San Cristóbal, y que como todos los reos aprehendidos en dicho levantamiento, declararon aquí que se habían levantado a instancia de dichos diputados, cuando Gurrión fue aprehendido, se nombró escolta para conducirlo a esta capital. Y según el parte que rindió a esta secretaría, diga que una partida de bandoleros asaltó a la escolta cuando lo conducía aquí, quedando muertos él y un bandido que traían de Santa Lucrecia». Pasado un año, al ser exhumados sus restos, se comprobó que el cráneo del diputado Gorrión no había sido deshecho por los disparos de las armas de fuego, sino por los golpes que le fueron inferidos a pedradas. O sea, que también hasta para ser cínico hay que ser cínico, güey. Para que vean que vivíamos en un régimen totalmente autoritario, güey. Y que no cambió mucho. O más bien, lo fueron disfrazando más con la llegada de nuevos partidos como el PNR, el PRI, el PRD, el espurio PAN, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no vivimos tan lejos realmente de estas épocas, güey. Ya lo habíamos comentado. Esto fue en 1913. Si fue en 1913, alguien de tu familia lo vivió. Así de huevos, güey. Tu abuelo, el papá de tu mamá, dependiendo de cuántos años tengas, si tienes más o menos mi edad, estoy seguro que tus abuelos eran niños cuando pasó esto, güey. Así de tompiats. Considerando que cada ser humano mexicano en estas épocas vive alrededor de 60, 65 años, o sea, no vámonos tan lejos, güey. Pero si mi mamá tiene 60 y su mamá tiene 60, son 120 años. Estamos en el 2023, menos 120, 1900. ¿Me entiendes? El 22 de agosto de 1913, tocó a su turno al diputado Serapio Rendón, quien durante aquella memorable jornada proletaria del 1 de mayo había lanzado los más tremendos cargos contra el régimen huertista. Rendón recibió por distintos conductos noticias de lo que se fraguaba en su contra, pero bien, por exceso de valentía o
por desprecio a los constantes rumores alarmantes que circulaban en estos días, o por su agudo sentido de responsabilidad, o peor, imposibilidad física, dadas sus precarias condiciones económicas. Lo cierto es que desoyó los consejos de sus amigos y no quiso abandonar el país, ni esconderse, ni reír de los peligros que se cernían sobre su cabeza. La noche anterior a su muerte, el diputado Rendón concurrió al domicilio de la señora Scherer, en donde algunos de sus compañeros le hicieron ver la necesidad de tomar providencias para salvarse, ya que su vida se hallaba seriamente amenazada. Rendón prometió hacerlo, pero esa misma noche fue aprehendido y conducido al cuartel de Tlanepantla, en donde un oficial encarándose con él le comunicó: «Tengo orden de fusilarlo a usted y lo voy a hacer enseguida». La víctima protestó en contra del abuso de la fuerza y el oficial le replicó: «Es inútil cuando usted diga, va a morir al instante. ¿Qué necesita usted? Papel para describir mi despedida a mi mujer y mis hijos». Fortunato Miramón pidió el papel y condujo a la víctima a su cuarto en el fondo del cuartel. Ahí había mesa y una silla, y le entregó el papel, un lápiz y una vela. Y mi hermano se sentó a escribir. De una ventana que quedaba a sus espaldas, resonó un tiro y la bala le rompió el cráneo. Y ahí fue rematado con una descarga que le disparó un pelotón que entró por la puerta. Huerta no perdonó al diputado Rendón su viril discurso el 1 de mayo, ni a los que desde la tribuna parlamentaria dirigía constantemente contra una tiranía que se anegaba en su sangre, la geografía nacional, y suprimía con toda clase de abusos los más elementales derechos ciudadanos. Asesinato del senador Belisario Domínguez. Si viven en el norte, probablemente sí han escuchado mucho este nombre. El asesinato del senador Belisario Domínguez, perpetrado el 8 de octubre de 1913, colmó la paciencia del poder legislativo. El senador Domínguez, de la representación de Chiapas, había tratado de que durante las sesiones públicas del Senado se diera lectura a un discurso escrito contra Victoriano Huerta. En él, reprochaba a este el origen espurio de su gobierno, su culpa por la falta de orden y de paz en la República entera, su responsabilidad por el hambre y la miseria populares, así como por la depreciación de la moneda nacional y la agonía del crédito del país. En un segundo discurso, el senador Domínguez reconvenía a Huerta con mayor actitud, haciéndole responsable de la enconada persecución gubernamental a los campesinos de Morelos, tildándolo de esquizofrénico, llamándolo provocador con su actitud de una intervención yanqui, poniendo de relieve su incapacidad para gobernar y su política de militarización del país, que hacía ver a sus parciales en él a un guerrero de más empuje que Alejandro el Grande, y en los soldaditos de 11 años de la escuela preparatoria, veteranos más aguerridos que los de Julio César o Napoleón I. 11 años, güey. Termina el senador Domínguez solicitando del Senado que le comisionara a él para exigir a Huerta su renuncia, con la seguridad de que aceptara este o no, de que él saliera vivo o muerto de tan comprometida pero voluntaria situación. Prestaría al pueblo mexicano su servicio de gran valor. Ninguno de los dos discursos fue leído en la Cámara de Senadores, ya que los miembros de la misma, compenetrados del peligro que la vida del senador Domínguez corría, lo impidieron. No impidieron, sin embargo, que el propio senador lo imprimiera y le diera publicidad. La noche del 7 de octubre de 1913 fue aprehendido en su domicilio del Hotel Jardín, sin que sus compañeros del Senado ni la comisión nombrada por la Cámara de Diputados lograran localizarlo. En vista de lo cual, la Diputación de Chiapas, en la sesión del 9 de octubre, presentó una moción en sentido de que se interpelara al Poder Ejecutivo acerca de la desaparición del referido senador, y a fin de que en tanto no se obtuviera el informe solicitado, dicha Cámara permaneciera en sesión permanente. La discusión alrededor de estos hechos se enconó de tal manera que llegaron a formularse preposiciones que iban a acelerar el desenlace de la crisis existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el cual, aunque tarde tornaba al fin de sus fueros atropellados, en estas preposiciones exigía el nombramiento de una comisión que averiguara el paradero del senador Domínguez. Se recomendaba invitar al Senado para que hiciera lo mismo. Se sugería emplazar al Poder Ejecutivo para que impartiera los auxilios indispensables a la comisión cameral. Se proponía comunicar al mismo poder para evitar evasivas que la salvaguarda del Poder Legislativo quedaba bajo el cuidado de aquel. Además, elevando el tono de la voz, se asentaba algo que por valiente y audaz Huerta coordinaría.
Huerta condenaría. Hágase saber al mismo ejecutivo que en caso de que acontezca una nueva desaparición de algún diputado o senador sin que la representación nacional tenga la explicación del caso, esta misma representación se verá obligada a celebrar sus sesiones donde encuentre garantías. La disolución de las cámaras. El 10 de octubre de 1913, una multitud se apiñaba en la entrada de la Cámara de Diputados, sin que le fuera permitido penetrar en el recinto oficial, por impedírselo la policía. En cambio, las galerías del salón de sesiones se hallaban atestadas de polizontes, y en los sótanos y en las azoteas del mismo edificio, fuerzas armadas ocupaban todas sus entradas y salidas. Afuera, el 29 Batallón con Blanquet. Afuera, el 29 Batallón con Blanquet al frente permanecería sobre las armas. Con asistencia legal se abrió la sesión de la Cámara, compareciendo ante ella el secretario de Gobernación, Manuel Garza Aldape, quien expresó la profunda extrañeza al poder ejecutivo le habían provocado los términos de los acuerdos dirigidos a él por la Cámara de Diputados, entre los cuales se formulaba la apenas creíble amenaza de constituirse en otro lugar, que supongo elegiría entre los campamentos revolucionarios para considerarse garantizada y segura. Las últimas palabras del secretario Huerta fueron una amenaza. Reclamaba a la representación nacional el retiro de sus acuerdos, en espera de lo cual él, Garza Aldape, permanecería ahí, en la inteligencia de que solo la Cámara de Diputados sería responsable de lo que aconteciera si se negaba a acceder a su solicitud. El presidente de la Cámara, con habilidad y tino, levantó la sesión turnando la versión taquigráfica del discurso del secretario huertista a las Comisiones Unidas a Gobernación, pero a la salida del recinto oficial fueron aprehendidos 83 diputados, a los que se condujo a la penitenciaría en medio de una doble fila de soldados. Conocidos estos atropellos, la Cámara de Senadores protestó enérgicamente contra los profanadores de la Constitución, acordando suspender sus trabajos por todo el tiempo que perdure la aludida perturbación constitucional. Disueltas las cámaras, Huerta convocó elecciones, que debían efectuarse el 26 de octubre, apenas 15 días después de los sucesos que dieron fin, por medio de una medida de terror, a un poder cuya mayoría fue electa en un acto intachablemente democrático. Pero ni este final, que era de esperarse, ni los sacrificios colectivos e individuales de los miembros del Congreso de la Unión, bastaron para limpiarlo de culpa por haberse vinculado al régimen espurio de Victoriano Huerta, dándole con su presencia y su colaboración visos de legalidad. Huerta participó su decisión a los diplomáticos extranjeros, haciendo consideraciones vergonzosas sobre ella y concretando sus cargos contra el elemento indígena del país, negativo para el progreso nacional y muy eficaz, según él, para la anarquía y la disolución. La prensa mercenaria, como era de esperarse, salió en defensa del dictador. Salvador Díaz Mirón, en la edición del Imparcial del 13 de octubre de 1913, llamó a los diputados impura y temible turba que manifestaba a los curules del parlamento y que por un simple espíritu de conservación fue barrida por el ilustre general Huerta. Díaz Mirón, el de los parias, descendía así en su noble oficio de poeta, amenguado Homero de un Aquiles sanguinario. Y así como la ven, ¿qué más les puedo decir que no sepan hoy? Vivimos en un lugar donde la prensa sigue siendo sensacionalista, sigue siendo mercenaria, sigue siendo una máquina de propaganda que funciona para alguien. Hemos vivido varios cambios de poderes. Hoy podríamos decir que es una lucha real entre el gobierno, en cualquier país, no solo en México, entre el gobierno. Antes era la banca, hoy es la industria privada. Y discuten todos los días. Tenemos ejemplos como el país vecino del norte, en donde realmente manda el dinero, donde a sus cámaras de senadores y diputados legalmente les pueden dar dinero las grandes empresas, por ejemplo, de armas, para que, pues, no, vayan un poquito en su favor. Tenemos lugares más abandonados, por Dios. Bueno, no vamos a hablar de esas cosas políticas porque luego nos vamos a aprender de más. Pero bueno, en el cual la prensa siempre ha sido manejada a favor de los que están en poder, güey. Entonces hay que empezar a pensar cómo a raíz del nacimiento de páginas como esta o de aplicaciones como la de los videítos, ¿no? Que es negra,
que es de China, que también quieren bloquear los gabachos. ¿Cómo todo esto ha sido partícipe de que salgamos de esta edad media infinita en la que vivía la humanidad? Yo te invito a que lo pienses, a que lo platiquemos, a que lo discutamos y a que lo debatas, güey, con tus amigos, con tu familia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y si vamos a permitir y a seguir permitiendo que este tipo de basuras nos digan cómo y qué pensar, cuando realmente no hay ninguna prensa imparcial. Nosotros, el consumidor, no somos el cliente, somos el producto. Somos el consumidor. El cliente es el patrocinador. Y hoy por hoy, te deberías de preguntar, ¿quién patrocina a la cochina prensa de tu país? Yo soy Barbitas. No se olviden dejarlo su like, su dislike o algún comentario. Si les gusta el video, compártelo. Acuérdate que la cultura se comparte, se presume, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos a la próxima.